había prometido, acaba de concluir la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza Bolivariana para las Américas. Ha sido una reunión muy amena, de gran confraternidad y de muchísimas coincidencias entre los participantes. Como había adelantado también, además de discutir los temas propios de trabajo de la Alianza, fue objeto de especial atención el análisis y evaluación de la situación política en la región. En especial, se analizó la situación en Nicaragua. Los cancilleres expresaron su firme solidaridad con Nicaragua y abogaron por que la nación nicaragüense encuentre una solución a sus dificultades sobre la base de la paz y el diálogo que se promueve. Por otra parte, también se defendió el derecho del pueblo venezolano a su autodeterminación y por tanto se apoyó el proceso electoral que está desarrollando la hermana nación. Fue un elemento importante de la reunión el rechazo al intento de revitalización de la doctrina Monroe. Igual se criticó fuertemente los intentos desestabilizadores que se promueven contra nuestros pueblos y, por supuesto, también se hicieron fuertes críticas al irrespeto al principio de la no intervención en los asuntos internos. Es decir, los cancilleres abogaron por el respeto, a la obligación a que se respeten los asuntos internos de otros estados, la libre determinación de nuestros pueblos, el respeto a nuestra soberanía. Se abogó también por la defensa del multilateralismo como vía y como solución para resolver los grandes retos de nuestras naciones. Fue una fructífera reunión en la que hubo una gran concertación y una alta coincidencia en los puntos de vista que cada uno de los ministros allí presentes defendieron o expusieron durante la reunión.